mierda. Este pana está loquísimo, weón. ¿Qué más? ¿Qué pasó, mi gente? Bienvenidos a otro capítulo más de Death Stranding. Quedamos aquí en la cima del espiritista. Y ahora tenemos la super celda esta aquí en el fondo, que ya pueden escuchar los truenos. No sé si los escuchan. Y bueno, ahora tenemos que ir a buscar a Deadman, que supuestamente está en una choza allá en la montaña. No, bueno, hay ruido que hace. Y bueno, tenemos que atravesar esa vaina. Ya me preparé, me puse varias pistolas anti-CB, llevo las granadas, llevo rifle de asalto y tengo las botas para escalar en la montaña, gente. Así que vamos a buscar la ruta más cercana para ir para allá y bueno, vamos a darle plomo, gente. Bueno, vamos a comenzar, gente. Ya me hice unas boticas nuevas, descansé en un refugio que estaba por allá abajo, en aquel de allá, para llenarme la mochila, la sangre, todo. Por cierto, gente, creo que estoy bastante contento porque estos capítulos de esta serie están llegando a bastantes personas. Las visualizaciones han subido un poco más de lo normal. Así que quiero aprovechar de decirle, si hay gente que no está suscrito y de verdad me quieres ayudar un montón, para que se suscriban a mi canal, gente. No cuesta nada. Y ya estoy cerca de los mil seguidores, así que me estarías ayudando un montón, gente, si lo hacen. Así que si eres esa persona, agradecido. Así que vamos a seguir por aquí. Mierda, no había visto la resistencia. Cabrón, quedó perfecto. Creo que voy bien, gente. Ya medio solucioné la vaina allá arriba. Pero hay bastante vainas quirales aquí. Se viene jefe segurísimo. A ver qué nos va a decir el pana este. Mierda. Mierda. Transportaron otra vez a los dos. Un puente entre este mundo y el del más allá, bebés.
mierda. Otra vez en el mundo este del pana. Del bicho este, el hombre misterioso. Salvarlo. O se lo llevarían a él nada más y no a mí. Se va a poner bueno esto. ¿Será que aquí por fin lo voy a derrotar? Episodio 7, Clifford. ¿Quién coño es Clifford? Ah, mira, sí, estoy aquí con el gordo. Hay que rescatarlo. Gracias a Dios que te contacté. ¿Dónde estás? No tengo idea. Veo tanques y soldados. Los uniformes son de hace más de un siglo. Creo que de la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste al hombre que dirigía a los soldados? No. Creo que es sobre el que nos contaste.
El guerrero idiota que le estaba disparando a Bebe. Debe ser nuestro boleto a casa, ¿no? No me lo preguntes. Esta es solo mi segunda vez. Y sin Bebe será difícil de encontrar. Por suerte, Bebe está aquí esperándote y en óptimas condiciones. ¿Dónde nos juntamos? Hay algo fuera de lo común o diferente cerca de ti. Estoy en las alcantarillas. Espera. Veo una torre a través de un agujero. Una torre cuadrangular, justo encima de mí. Entendido. Lo encontraré y buscaré una entrada a las alcantarillas. ¿Puedes esperar aquí por ahora? Con gusto. No me moveré ni un centímetro. Bueno, si me demoro, quizás debas hacerlo. ¿Qué? Ese guerrero imbécil no estaba atrás de mí, sino de Bebe. ¡A la mierda! Claro. Si está buscando a alguien, es a ti. ¡Oh, no! ¡Carajo, rápido, Sam! Mantén la calma. Voy en camino. Y tampoco conectes a Bebe, o lo guiarás directamente. No, bueno, ya lo acabo de conectar. ¡Oh, cielos! Lo acabo de conectar. Ya que los odias. Acabo de hacerlo porque estaba muerto de miedo. Desconéctalo, ahora. ¡Ah, ya lo hice! No dejes que se lleve a Bebe. ¿Cómo? Si se aparece con sus soldados, ¿qué esperas que haga? ¿Que pelee? Corre, cabrón. Debo elegir entre Bebe y yo. Entonces, No lo harás. Terminaré la llamada. Sam. No. Apúrate. Es nada fácil ser yo. Sin esposa, hijos, ni amigos. Así que busqué consuelo, compañía en los muertos. Poco a poco los fui haciendo parte de mí. Un 70% de lo que soy hoy. Pero conocerte abrió mis ojos. Eres muy especial, Sam. Vamos, pues. Mi armas. Vamos, vamos. Hasta que aparezcan los esqueletos esos. De sangre ya tengo. ¿Hacia dónde es la vaina que tengo que ir? A ver aquí. De la entrada de las alcantarillas cerca de la torre. Buen trabajo. Mierda, no. Usa para cambiarlo de la en modo reflector. Ah, mira, puedo caminar así. Esto tiene demasiada pinta a Metal Gear. ¿Estás cabrón? Sam, por aquí. Sam. No.
tengo a mi niña, al cabezón. Bebé, ya debería funcionar. Déjame ver. Oh, ¿qué tal? Puta madre, toma, 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 llévatelo. Tal vez es una playa especial para soldados que murieron en batalla. Deberíamos largarnos de aquí. Sí. Estoy sorprendido. Creí que ya habrías abandonado a Bebé. ¿Botar un preciado hardware? Jamás. ¿Y aún comparten recuerdos? Ah, ya veo. Quédate aquí. Parece que debo ocuparme de otros recuerdos. Acabaré con él. Eso no se debería sacar de aquí. ¿Sabes, Sam? Estoy empezando a entender por qué Bebé es tan importante para ti. ¿Qué? Es solo una herramienta. La vida y la muerte deberían ser irrelevantes. Pero nos hemos vuelto cercanos, a pesar de todo, ¿cierto? No solo es una herramienta. Se llama Lu. Lu, ¿eh? Es un lindo nombre. Bueno, volvimos. Recuperamos al niño. Voy a optimizar esto de... Únete a Deadman. ¿Para dónde coño está Deadman? Ya que ahí comienzan a haber soldados. Porque ya tengo el aparatico este para verlo. Está loquísimo, weón. Una granada a este cabrón. ¡Llámenlo! ¡Reporten cualquier cosa! ¿Será que tengo que...? Así. ¡Hacia mí! ¡Hacia mí! ¡Terminamos! ¡Prueba! No sé qué es más efectivo contra este pana, si las balas de sangre o las normales. Necesitamos refuerzos. Vaya, vaya, vaya. Creo que las de sangre, porque me están dando muchas bolsas. Todos hacia mí. Juego a discreción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
estás, cabrón? Madre. Necesitamos. Ya, tengo que botar. Tengo que cambiarme algunas bolsas de sangre. Ya el cabrón. Toma, miserable. Ver que esa bomba ayuda a burda. Segunda vez que te derroto, perro. Bebé, esa es mi culpa. No. No debí ponerte en esa prisión. Le arrancó la identificación, bien. Este será Killiform, imagino. Salimos. Cabezón. No. Mierda. No me cagué. Lu. ¿Cómo está Lu? No responde. ¿Quién lo diría? Parece que le caigo bien.
Claro, tengo que volver a hacer el vínculo con él. Así que los traje aquí. Tenías razón. Lo que hayas hecho allá hizo que regresáramos a nuestro mundo. Puse tu carga y tu equipo en tu casillero privado. Dormiste por un día entero, ¿sabes? Como un muerto. Ya estoy de vuelta en Capital Knot. La playa de Freya le ha resultado ser útil. Sam, te debo una disculpa. Lu era el nombre que planeabas ponerle a tu bebé, si hubiera vivido. Debí haberme dado cuenta antes. No sé de qué estás hablando. Encontré unos registros de hace 10 años. Una muerte repentina, en medio de una ciudad. Una mujer joven en total plenitud. Nadie lo supo hasta que fue muy tarde. Un vacío. Mierda. Su esposo, que era miembro de Bridges, tenía Dooms. Está tocando. Corrió, fibras. Pero no pudo llegar a ella a tiempo. Está reviviendo un trauma, el pana. Toda la ciudad desapareció del mapa. Solo dejó un cráter enorme ya él. Porque era un repatriado. Ah, sí fue que comenzó cuando estaba desnudo, por eso. ¿El hombre escondió el cuerpo a propósito? El único sobreviviente era el sospechoso. Era fácil culparlo, y la gente lo hizo. Mierda, está súper interesante. Y pronto, también empezaron a culpar a Bridges. El hombre se sintió responsable y se fue. ¿Y su esposa muerta? Su nombre era Lucy. Estaba embarazada, pobre mujer. Iban a nombrar a su hijo Lu. Eso no sucedió. Pero sí pasó. La presidenta Strand me dijo. Hablaba sobre ti todo el tiempo. No tenía que desvincularse y marcharse, dijo. ¿Quieres cerrar la maldita boca? Cálmate, Sam. Toma asiento. Te había contado sobre mi cuerpo. El 70% son partes de cadáveres. ¿Quieres saber la verdadera razón de esto? Porque la historia que conoces es inventada. La verdad es que soy el monstruo de Frankenstein. Artificial. Creado con células madre pluripotentes. Y cuando la chispa vital no se manifestó en todos mis órganos, sustituyeron los defectuosos con los de los muertos. Jamás tuve un cumpleaños. Soy un títere de carne, sin alma, sin K. Un muerto. Las personas nacidas de forma normal tienen playas. Tú tienes una. Bebé también. Pero yo no tengo esa conexión. Ni madre, ni otra vida, ni playa. ¿Ahora entiendes por qué estoy tan obsesionado con todo esto? ¿Por qué me uní a Bridges? El campo de batalla, eso sí que era una playa horrible. Pero extrañamente no la odiaba, porque sabía que irías por mí. Jamás había sentido eso. Una conexión con alguien, nunca. No tenías por qué desvincularte y marcharte. La presidenta tenía razón al menos en eso. No era algo como para alejarse. No es como si yo fuera bienvenido ahí. Vamos, hasta yo era bienvenido. Ah, eso. La estaba sujetando. Hola. Me está encantando esta mierda de juego. Identificación militar de Estados Unidos. No fue nada fácil sacarla de tu mano. Cliff Longer, como puedes ver. Lo busqué en la base de datos. Hubo un resultado. Era de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Luchó en Kosovo, Irak, Afganistán. Ese es él. Bueno, es todo lo que he podido encontrar por ahora. Debes estar cubierto de materia quiral del campo de batalla. Hora de un baño, ¿no crees? No te acompañaré esta vez. El asunto con Die Hardman ya quedó resuelto.
Me encargué de que nuestras conversaciones no se graben. ¡Dios mío! ¡Qué vaina brutal! Vamos a echarnos un baño. Solicitó recuperación de artículos Deadman, Aaron Hill. Sam, ¿me copias? Como seguro lo sospechabas, el tiempo se detuvo cuando estaban en el campo de batalla. Si mi teoría es correcta, la dimensión a la que viajaron es una clase de playa. Te lo explicaré. Nuestros cuerpos, los Ha, ocupan el mismo mundo, pero nuestras almas, las Ka, tienen su propia playa. Estas playas toman una forma en nuestro cerebro con nuestras creencias, religión, filosofía, entre otras. Por esto, una playa puede ser cualquier cosa, y todo esto forma un multiverso. Sin embargo, si mucha gente muere a la vez, sus playas pueden enredarse, creando un campo de hebras. Este fenómeno se intensifica en la guerra con sentimientos omnipresentes de resentimiento y desesperación. Las playas se enredan más fácil y frecuentemente. En cada playa, las salidas desaparecen y hay ciclos infinitos. Míralo como un tocadiscos. La aguja avanza, tocando la misma frase una y otra vez. Lucha en una batalla que no tiene principio ni final, dando vueltas y vueltas. El campo de batalla al que fuiste estaba en Europa Oriental en la Segunda Guerra Mundial. Eso es extraño, ya que el hombre al que encontraste, Clifford Unger, no tuvo relación con el conflicto. No puedo explicarlo, pero si me conectas a la red Kiral, quién sabe qué podamos descubrir. Es el que siempre me dice que no está conectado. AX número 0. ¿Sigues ahí, Sam? Tengo algo que pedirte. Ya va a empezar. Cuando estés listo, sube a la terminal de envío. Disculpa las molestias, sé que debes estar ocupado. Me preguntaba si podrías ir a buscar algunos artículos de Deadman. Recuerda la cabaña donde fijaste el punto. Bueno, fue arrasada por una supercelda, pero el abrigo y las botas de invierno de Deadman deberían estar ahí cerca. Podrías ir a buscarlos y traerlos a la ciudad de Mountain Note. Son los típicos. Ok, puedes tomar el pedido en la terminal de envío. Será genial si nos pudiéramos ayudar. Bueno, ok. Bueno, vamos a salir a ver el mapa, a ver qué tan complicadas son las misiones. Y tenemos a nuestro niño. ¿Puedo ayudarte? No es cierto. John, ¿eres tú? ¿Capitán? ¿Qué está haciendo aquí? Ingresaron a mi esposa. Quieren evitar lo del año pasado. Lo siento tanto. No sabía que tú eras el esposo. Porque a lo mejor le mandaron una misión. Comenzar. Tenga que ver con él. Escaneando identificación de Bridges. Verificando identificación. Estoy en Ciudad Mountain Note. Vine a la cabaña. ¿Dónde era aquí? La cabaña era por aquí. O sea, me quedan varios pedazos por aquí por descubrir. Sam. El lado oeste de la región está cubierta por un enorme cinturón de alquitrán. Más allá se encuentra Edge Knot, el último bastión de la civilización que encontrarás tan lejos. Ese es tu destino final. Mierda. Una vez que utilices el cupido para conectarla, la red viral abarcará todo el continente. El renacer de Estados Unidos está muy cerca. Oye, no nos queda mucho del juego. Ahí es donde tiene empresa Amelie.
Necesitamos que la traigas a salvo a casa. Pero antes de cruzar el cinturón de Alquitrán, hay otro nudo que necesitas atar. Hartman te ayudará a hacerlo. Verga, es lejos. Es lejos. Pensé que era cerca. Trajeras algunas cosas. Primero las identificaciones que tomaste de ese soldado. Guárdalos en tu bolsillo para que no los pierdas. Lo segundo es el cadáver de Mama. Su cuerpo no muestra indicios de necrosis y por una vez me gustaría mucho saber por qué. Tal vez un estudio más intensivo nos dé más información útil para ayudarnos a superar el Death Stranding. Basta con decir... Queda un minuto. No tengo mucho tiempo. Encárgate de los preparativos, estaré esperando. Que llevar un cuerpo para allá abajo. Un pedido oficial en la terminal. A ver, aquí abajo es la vaina final. Tengo que viajar por toda esta montaña. Rolo de mierda por aquí, horrible. Está aquí abajo. Laboratorio de Hartman. Pero nada, gente, esta misión se ve que va a ser un pelo más complicada. Tengo que llevar un cuerpo. Hay precipicios. Bueno, no hay muchas más cosas. Solo es un cuerpo. Pero bueno, nada, gente, voy a estar haciendo eso en el siguiente capítulo. Me voy a poner a construir la carretera, a mejorar unas cosas aquí. Así que nada, gente, recuerda suscribirte a mi canal. Si llegaste a esta parte del video, me puedes dejar un like si te gustó. También puedes dejar un comentario con cualquier sugerencia. Y si me quieres ayudar un montón, te puedes suscribir a mi canal, gente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.